Buenas, Jesús. Ha sido un placer pasar una tarde tan agradable aquí en Ágreda. Hace bastante que no veníamos y además es un pueblo que personalmente me trae muy buenos recuerdos, porque yo cuando era un crío, cuando empezamos allá por el 85, yo venía a acompañar al batería que ya falleció y fundador junto conmigo de Taco. Veníamos aquí, que era el que repartía los helados, aquí y a Olga. Entonces tengo muy buenos recuerdos siempre y haber pasado esta tarde con Jesús y acompañarlo, pues un placer. Bueno, la canción que vamos a hacer se llama Carpintero de Condenas, que además me pega mucho. Desde la oscuridad del ruido, robando tiempo sin mirar atrás, vive sin saber que vive. Se suelta, dime que no. Oh. Carpintero, me condenas, con el alma me golpeas, solo hay cruz en la moneda. Carpintero, carpintero. De quien espera su oportunidad, el dolor te vuelve viejo. A las puertas del deseo. Camina entre la oscuridad, el viento impide oír sus pasos, observa con dificultad, que apenas siente ya sus manos en la esquina de tu barrio, cantará una canción de amor. Sé que empañas los cristales, sé que es difícil dejar de mirar, pero no hay otro camino cuando la boca se niega a hablar. Sangre caliente resbala hasta el suelo, el acero no sabe pensar. Es difícil aguantar. Siento la llama de un pequeño infierno que quema por no estar allí. Es difícil resistir. Un viejo fantasma vigila sin miedo el lugar donde quieres soñar. Es difícil ser igual. Es difícil no soñar. Puedo oír tus pensamientos. Y algo oculto en algún lugar. Eso es lo que decís siempre al final de los conciertos, salud y rock and roll. Gracias. Esta canción se llama Trenzas de Arena. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
donde se alojan chicas de papel con trozas de arena. El hombre piano toca para los turistas grises. El hielo de las copas se ha quedado en agua sin sabor. Y al ritmo de los camareros recogiendo sillas, voy buscando unas palabras a mi habitación. La ayuda que te ofrece el minibar, si estás dispuesto a dejarte llevar, es importante. Y aunque solo garantiza dolor de cabeza, se asegura que las lágrimas no te van a explicar que los poetas viajan por los misterios del alma, más allá de los caminos por los que sueles andar. Tu soledad, te guste o no te guste, y has gritado arañando su espalda pidiéndoles más. Que hay momentos que por más que quieras no se dan la vuelta. Porque yo creo que es lo más bonito del mundo, la mitad de mis espejos, y esto empezaba así. Quiero conocerte hasta aburrirme y oír el ruido de tu cuerpo al despertar, sentir tu aliento a medianoche, pedirme más sin esperar. Quiero oír tus sucias palabras al tropezar y regalarte la mitad de mis espejos. Dormir abrazándote por detrás, quedarme a vivir entre tus tetas, dejarme la voz en risas sueltas, beberme las lágrimas de tu ansiedad, y cuando la tumba bendiga.